Muy buen mediodía, bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición, día miércoles estamos, ¿no? 19 de febrero del año 2020, tenemos mucha información para compartir. Bueno, llegamos a esta hora porque venimos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde asumieron ya formalmente las nuevas autoridades, material que vamos a estar compartiendo en el día de mañana. Tengo una congestión importante, así que si estornudo o algo por el estilo, sepa disculpar. Vengo durmiendo mal, Federico, así que esta noche me voy a dormir a tu casa para que me hagas una masaje en la espalda. ¿No vas a estar? Bueno, vamos a lo de Mariela, entonces. ¿Puedo dormir en el medio? ¿Vos no dormís con Mariela? No, eso es para Santino. ¿Qué? ¿Santino duerme con Mariela y a vos te mandan al sillón? Sí, señor. Sí, yo duermo en el sillón. En el sillón pareja. De un solo cuerpo. O sea, imaginate, 1,80 m metido ahí. Es... Se asoma la luna ahí atrás, vemos. ¿La luz? Ah, sí, mirá. Tenemos mucha información para compartir. Vamos a comenzar con nuestras vías de contacto, Federico. Ahora voy a fijarme si tengo un tema de eso, ¿viste? Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad en nuestro Facebook, Twitter, @semactualidad. Nuestro Instagram, Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. www.semanarioactualidad.com.ar es la página web. Mail, contacto@gmail.com. Le estoy dando más bola que antes al mail. Y el WhatsApp 11 50 55 69 11. Si manda mensaje, mándelo, no hay problema, pero no me llame a las 2, 3 de la mañana, por favor. Este es ese teléfono el que tengo yo, ¿eh? Y debo descansar de vez en cuando. Si no es urgente, porque me llaman para preguntarme si quién encontró tal llaves o tal tarjeta, ¿eh? Manéjese por Facebook, por favor, no llame a la madrugada. Bueno, justamente acá debo Small, dice, que liberen el puente, la gente no puede pasar los puentes, colapso total. Bueno, justamente es lo que tenemos, el video, porque ya lo liberaron a los puentes de Ruta 23 y colectora de Autopista Oeste, que había generado un caos de tránsito. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, esto, porque pasaron después por Libertador, nosotros estábamos en el hospital, y fueron al municipio de Moreno, ahí tenemos el video de lo que pasaba. Esto ya frente al hospital, así que está liberado el tránsito en el puente. Era la organización clasista revolucionaria la que marchaba, una columna importante en cantidad de gente, que se dirigía a la puerta del municipio de Moreno reclamando principalmente comida para los comedores y merenderos que maneja la organización. No creo que no solamente en el distrito de Moreno, porque es mucha gente y la verdad que muchos no los conozco. Hace mucho que no veía esta organización en la calle. Bueno, cortaron Ruta 23 y colectoras de la Autopista del Oeste. Ya está liberado el tránsito. Obviamente va a pasar un tiempo hasta que se regularice el tránsito. Pero bueno, nosotros venimos hace 20 minutos de esto, que marcharon por la Avenida Libertador, también generando un caos de tránsito importante en el centro de Moreno. O sea que la tarjeta alimentaria no sirve para un choto. No, lo que pasa es que, a ver, están pidiendo, dice Federico, que no sirve la tarjeta alimentaria. No, estas organizaciones piden justamente para los comedores, también supuestamente piden puestos de trabajo. Vanessa Díaz, ¿sigue cortado el puente? No. Emiliano Fiori, ¿qué pasa en el puente de Moreno? Esto que te comentaba. Lo mismo preguntaba Maru Rivas. Nicolás Monsalve dice, está con demora, sí, hasta que se normalice. El Tano Fiumara dice, organización, ninguna labura. Sebastián Lofeudo reclamando y se ríe. Bueno, esto era lo que pasaba hace un rato nada más, desde las 12, 11 y media, me parece que llegamos al hospital, me parece que ahí se estaba produciendo el corte. Bueno, ahora se estaría normalizando el tránsito. Obviamente va a haber alguna demora, pero bueno, ya esta organización estaría frente al municipio de Moreno reclamando. Ahora vamos a preguntar a ver si están allí. Clima. Glenda Smith, 2 horas parada en el colectivo. Nicolás Monsalves, escucha todo, dice. No entendí nada.
que vayan a buscar trabajo, dice Mirta Alejandra Castelnuovo. David Orellano, eso, organización laboral, todos se ven en condiciones de laburar como para perder el tiempo ahí, dice David. Bueno, el tránsito ya se estaría normalizando en lo que tiene que ver con la rotonda de Ruta 23, Avenida España, Avenida Libertador y las colectoras de la Autopista del Oeste, porque esta organización clasista revolucionaria ya se estaría manifestando frente al municipio de Moreno. Dato del clima. Para hoy, 13 la mínima, 29 la máxima, a pleno sol, ¿sabés cómo pica el sol, Federico? Che, mañana 11 y 24, ¿por qué baja la temperatura, Federico? Te averiguo después. Bueno, pero después no, ahora, decime, ¿qué entra? ¿Un frente de aire frío? ¡Llueve! Mirá el viernes, qué lindo, 9 y 23, el sábado 13 y 23, todos estos cuatro días con sol, bueno, el comienzo del fin de semana largo, el sábado a pleno sol, se nubla el domingo, se juega el clásico, al enfrente a Luján, lo vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo, no van a tener que soportar mi relato, si no lo hace Miguel Castilla, sí, el lunes voy a estar relatando, si el resfrío me lo permite, Atlas versus Claypole. Tienen que reclamar también por el hospital público y por seguridad, dice Mara Azambulo. David Orellana, si no laburo, no. No pueden perder tiempo haciendo número en una movilización, aparte no que pequemos de ingenuos, ahí son todos pagos. Paula, Lola, hola, ¿cómo andan? Quería saber si no saben hasta cuándo entregan la tarjeta de Universidad de Moreno. No estaba enterada, no, ya la entregaron, ya terminó el viernes pasado el operativo. El tema es que si no te avisaron y vos tendrías que percibir un plan es que no estás dentro de las condiciones. No sé cuáles son, si no tendrías que ir a ANSES a averiguar. ANSES tiene nueva titular. ¿Sabés quién es la titular de ANSES? Cintia González, la ex concejal, en la mano derecha de Walter Festa, que se pelearon al... sí. Ah, ¿viste? Ahora no puedo hacer gestos, boludo, porque salí con los gestos. Bueno, Cintia González, la nueva titular de ANSES Moreno, por lo menos es lo que me comentaron en el día de ayer. Vamos a ver si la entrevistamos en estos días. Paula, Lola, tendrías que preguntar en ANSES, ¿por qué no te avisaron? Y si te corresponde, me parece que en ANSES tenés que ir a buscarla. Juanito Laguna, ¿cómo se llama el club de fútbol de Moreno? Bueno, te referirás a Fénix, que se instaló aquí en Moreno, el club de la primera B. Bueno, vamos a comenzar con la información. Bueno, ayer hubo sesión y hoy también en el Consejo Escolar de Moreno, también eso nos demoró hoy a la mañana porque queríamos ir a Cortinas Esteban a estar con los trabajadores para conocer cómo está la situación, si les pagan la indemnización y demás. Estuvimos hablando con Julián Doval y con Gabriel Casco hoy a la mañana, lamentablemente no hicimos tiempo porque si no íbamos a venir al noticiero a las 3 de la tarde, así que vamos a ver si pasamos mañana. Digo, hoy hubo sesión en el Consejo Escolar, una sesión ordinaria, donde se destrabaron los pagos que tiene que hacer la organización hacia proveedores, algunos del servicio alimentario, otros de garrafas, digamos, todo lo que tiene que ver con la vida de las escuelas. Bueno, ayer hubo una sesión especial que estaba pensada para ver qué era lo que pasaba con la situación de Cecilia Parenti. Recordemos que la consejera escolar Cecilia Parenti está imputada en dos causas que ya fueron elevadas a juicio, una por el Servicio Alimentario Escolar, una defraudación al Estado a través del Servicio Alimentario Escolar, lo que investigó la justicia, lo que habría demostrado la Fiscalía, pero esto se tiene que consolidar en un juicio, es que hubo un desfalco en el Servicio Alimentario Escolar. Se pagó desde el Consejo Escolar, según dice la Fiscalía, dinero por mercadería que nunca llegó. Esa es una de las causas en la que está involucrada Cecilia Parenti. La otra tiene que ver con los títulos apócrifos de los aspirantes auxiliares, es decir, aquellos que querían lograr un puesto de portero en los establecimientos educativos. Bueno, se detectó también que había títulos truchos, es decir, secundarios, que no se habían realizado y que tenían los certificados dentro de los expedientes. Y en esta causa, que se investiga en este caso una asociación ilícita, está detenida Lilian Juárez y Betiana Arasco, como una, como la jefa de la asociación ilícita, otra como organizadora. Betiana Arasco es hija de Miriam Juárez, que Miriam Juárez era secretaria general de UPSN, que sigue prófuga de la justicia. Hace un año y cinco meses van a ser que está prófuga de la justicia Miriam Juárez. Bueno, ya está elevada la causa a juicio.
tendría que averiguar procesalmente cómo es que se realiza un juicio cuando una persona está prófuga. ¿Qué se tiene que realizar? ¿Un juicio después a esa persona específicamente? ¿Para una persona ausente? Claro. Creo que se tiene un nombre, yo lo escuché nombrar, no sé si... Sí, no creo que la condenen en ausencia porque no tiene sus garantías constitucionales de defensa. Si claro, hay algún abogado, no hay Cachito Rodríguez, algún abogado conectado mirando el noticiero, que por favor me comente. A ver cómo es procesalmente. La verdad que se me hizo una laguna. El 3 de marzo entregan por última vez, dice Nicolás Monsalves, a Paul le responde. Me parece que tendrían que... Lo que pasa es que en la universidad ya está todo desinstalado. No, la universidad ya no se entrega más. A la Universidad de Moreno no vaya porque ya está. Se terminó el operativo el viernes pasado. Así que me parece que tenés que ir a ANSES, Pau. Sarich Nieves. Hola, ¿hubo un asalto hoy en Moreno? Uno, Iván. No sé a lo que te referís. Sarich Nieves. Pero uno por barrio. Uno por barrio debe haber seguro. Sí, no, la verdad que no tengo ni idea. Bueno, sigamos con el consejo escolar. Bueno, ayer se iba a resolver la cuestión de Cecilia Parenti, los consejeros escolares de la oposición, los cuatro de Juntos por el Cambio, más Ramón Vera, pedían que sea separada de su cargo Cecilia Parenti, porque esto lo habilita la ley provincial de educación, dice que una consejera consejera escolar no pueda estar en funciones si está su causa elevada a juicio, que sería en el caso de Cecilia Parenti, pero no nos olvidemos una cuestión, que la Constitución Nacional dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y cuando se demuestra lo contrario, en un juicio, y cuando también se apela, digamos, queda la sentencia firme. Digo, para mí, Cecilia Parenti, legalmente, después podemos hablar de las cuestiones éticas, morales, legalmente está habilitada para ser consejera escolar. Todo esto es cuestión de consulta desde el Consejo Escolar hacia la Dirección Provincial de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Pero lo cierto es que, más allá de esto, que no es una cuestión menor, el Consejo Escolar estaba prácticamente paralizado. Recién hoy, en una sesión ordinaria, comenzaron a moverse los papeles. Digo, esta cuestión de dimes y diretes entre los distintos consejeros paralizó la gestión del Consejo Escolar, que viene de una intervención que terminó el 9 de diciembre. Bueno, ayer estuvimos en esta sesión especial, donde nuevamente no pasó absolutamente nada, sino se consultó a instancias superiores, que todavía no llegó la respuesta. Estuvimos hablando con la presidenta del Consejo Escolar de Moreno, Sonia Beltrán. Adelanta algo que hoy confirmamos y que mañana vamos a estar ampliando, que el Servicio Alimentario Escolar pasa a la órbita del municipio de Moreno, como ocurre en General Rodríguez, como ocurre en Pilar, por ejemplo. Distritos que estaban gobernados hasta el 10 de diciembre por... la línea política de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, al igual que provincia y nación. En aquellos municipios, el servicio alimentario escolar era administrado ya por el municipio, en una descentralización que hace el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, que es el que administra el servicio alimentario escolar. No lo hace la Dirección General de Cultura y Educación, aunque interviene. Bueno, estuvimos hablando con Sonia Beltrán, primera parte de la entrevista ayer en la sesión del Consejo Escolar de Moreno. A ver, en la sesión preparatoria ya habían quedado las autoridades bajo acta y como correspondía por el voto. En las otras sesiones que nunca se presentaron los otros consejeros, no habíamos podido determinar las áreas porque no teníamos sesión, porque no existían. En la última sesión del viernes pasado, en donde había una orden del día a respetar que fue informada fehacientemente en tiempo y forma a todos los consejeros, a los 10. En ese momento, al realizarse la sesión, el consejero Ramón Vera pide una moción de privilegio para tratar la situación de la consejera Parenti. No había lugar, porque había una orden del día que respetar. Por ende, ellos no estaban de acuerdo. Lo que dijimos es que nunca, nunca nos opusimos al tratamiento de la situación de la compañera. No era en ese momento el lugar, porque había un orden del día que respetar. Pero además, como lo aclaré hoy, y lo aclaro siempre que se da la oportunidad, ellos elevan e ingresan acá una nota de pedido de revocatoria.
Y en esa misma nota que ellos, y personalmente el señor Vera trae, piden que sea elevado a jerárquico en subsidio. ¿Qué es lo que hicimos? Elevarlo a jerárquico en subsidio. Cuando la Dirección Provincial de Consejos Escolares tuvo autoridades, nosotros fuimos a presentarnos, informamos la situación y dimos a conocer que ya estaba elevado lo que había sido solicitado por el consejero Vera. Hasta el momento, nosotros no tenemos respuesta del jerárquico en subsidio. Es nuestra máxima autoridad. Están en conocimiento de todo lo que está pasando acá. ¿Están preocupados? Están preocupados por el... En realidad, a ver, vuelvo a esto. Lo que tenga que pasar con la compañera Cecilia lo va a determinar la justicia y, en todo caso, si tenemos información o algún comunicado en donde determine nuestra superioridad qué es lo que tenemos que hacer, lo tendremos que hacer. Los cuerpos son autónomos. Ustedes saben leer la ley, por eso le pregunté. Si hay sesión especial, si Parenti puede votar, son 5 y 5 que usted como presidenta resuelve y vota a favor de que siga Parenti. Es que nosotros no podemos determinar, y lo leí, en algo judicial. No nos corresponde. Sí nos corresponde dar vía jerárquica, que es lo que hicimos. Y si después alguien determina que se tiene que suspender y se explica o se informa por escrito, no nos estamos negando a eso hasta tanto alguien considere que hay que aclarar la situación en determinado espacio. Ahora, vía jerárquica, tanto... presidente, vía jerárquica, Provincia de Buenos Aires, Dirección General de Consejos Escolares, dice, provincia, sí, tiene, dice por nota que tiene que ser separada de cargo, ¿usted lo acepta? Lo tienen que determinar ellos porque no es tan sencilla la situación. Pero por eso, si lo hacen, sí. Lo tienen que determinar, por supuesto. Nosotros nunca dijimos no tratar. Sí que se trate donde corresponda y en los tiempos que corresponda. En el mientras tanto, las sesiones ordinarias que hacen al normal funcionamiento del Consejo Escolar se ven interrumpidas y lastimosamente ya, es lo que voy explicando en todos lugares donde hasta los mismos directivos y en una reunión con los inspectores también, y aclaramos esto. Si no hay sesión, no se puede tratar un proyecto de disposición para los pagos, por ejemplo, fondo descentralizado. Entonces, si mañana no tenemos sesión, no puedo garantizar el 2 de marzo los bidones de agua, los artículos de limpieza, los desagotes de pozo, el transporte. ¿Por qué? Porque no puede pasar por si no hay sesión. Esto es claro. Por eso arranqué la nota. Lamentablemente, si el problema político persiste, este escenario es terrible. Pero, no, si la normalización... y no estoy diciendo que vuelva a la vocación, estoy diciendo cómo la política... No, pero por supuesto, está claro. Pero lo aclaro en el sentido de que se normalizaba para un mejor consejo, pensando en la educación. Bueno, pero están todos sabiendo y están de testigos que nosotros desde el 9 estamos acá trabajando, articulando con el municipio para poder dar las respuestas que no podemos dar como consejo escolar. No podemos hacer contrataciones directas de nada, ni de nadie, ni de ningún servicio, porque no tenemos sesión. Entonces, digo, las cuestiones políticas, yo no digo que no escapan a esto. De esto, de hecho, nos interpela. Pero también hay justamente un cumplimiento como deber, como funcionario público, que hace que vos tenés que venir a trabajar y a sesionar. ¿Estés de acuerdo o no? Esto impacta en el, vuelvo a decir lo mismo, en el normal funcionamiento de las instituciones educativas. Y el pueblo nos eligió para que le demos transparencia y empecemos a ejecutar lo que nos corresponde. Y no lo estamos pudiendo hacer simplemente porque no vienen a presentarse los otros 5. Del otro lado dicen, lo que pasa es que tiene 2 causas penales vinculadas con la función del Consejo Escolar. Entonces son 2 posiciones como muy antagónicas y no hay mediación posible hasta acá. No estamos en desconocimiento de la situación, vuelvo a decirte lo mismo. Es que yo entiendo lo que me dice. Yo digo, ¿cómo lee el otro bloque de 5? Porque son 5 y 5. ¿No? Yo tengo entendido que ahora ya no son 5, son 4 y 1 allá. Bueno, Sonia Beltrán tenía la información de que esa unión monolítica que se había dado entre los consejeros, recordemos, son 10 consejeros. De los 10, 4 son de Juntos por el Cambio. Hay uno que fue electo en el 2017, que es Ramón Vera, que se alineó con Juntos por el Cambio, paralizando prácticamente el Consejo Escolar. Porque, ¿qué pasa? Más allá que la presidenta tiene voto doble, no llegan al quórum. Para el quórum necesitan 6. Entonces, por eso estaba paralizado el Consejo Escolar. Aparentemente no sería esa unión tan monolítica como se venía dando anteriormente, lo que hoy permitió, por ejemplo, que haya sesión. ¿Qué pasa con Cecilia Parenti? Bueno, lo vamos a saber en los próximos meses, seguramente, cuando
se lleve adelante el juicio, si es que se puede llevar adelante en este año, o que haya una resolución por parte de la Dirección Provincial de Cultura y Educación. En algún momento hasta se mencionaba por lo bajo una nueva intervención por la paralización del Consejo Escolar, y debido a la paralización del Consejo Escolar, que no pudieron tratar el servicio alimentario escolar, pasa la órbita del municipio a través de una contratación directa, según lo que nos dijo hoy Sonia Beltrán. Segunda parte de la nota con la presidenta del Consejo Escolar de Moreno, hablando de estos temas. Tanto así que son 4-1, pero además, bueno, viendo esto que está pasando, es muy posible que se hasta se municipalice el servicio alimentario escolar. Porque me sacó la pregunta porque estamos al 2 de marzo, presidenta, claro. Ante la emergencia, pero sería una situación de emergencia. Yo me acuerdo, su tema jamás hubiese permitido esto. No estamos hablando de eso. No, pero está clarísimo. No se lo digo porque usted entiende cuál es la pregunta. Para municipalizar es algo que por supuesto nadie lo ha querido porque es una responsabilidad de provincia, pero llegamos a esta situación. Se llega a esta situación porque no vinieron nunca a sesionar, porque los tiempos para licitar y los pliegos estaban, pero ellos nunca se presentaron. Ya están vencidos los tiempos. Por supuesto, no hay tiempo para hacerlo de la manera en que se venía haciendo. No estoy diciendo tampoco que la municipalización sea eterna. Lo que sí tenemos que garantizar es que el pibe el 2 de marzo coma. No sé si a través de consejo, a través de la municipalidad. Pero el 2 de marzo tenemos que garantizar derechos. Con el consejo los tiempos no dan. Cuénteme cómo se piensa para el 2 de marzo que exista SAE en las escuelas con el municipio. Es una decisión tomada por la intendenta, en donde ya tuvimos y estamos trabajando, sobre todo en cuanto a datos, ¿no?, que piden desde provincia por la necesidad y la urgencia de la situación que está pasando Consejo Escolar. Y no la contratación directa, Sonia, la haría entonces la intendencia, por tiempo. Sí. Tal cual, sí. En un principio no está determinado el proyecto, se está trabajando a full. De hecho, yo estaba por empezar la sesión y me estaban pidiendo datos, los vamos ahora a responder, pero sobre todo se tiene en cuenta que hay una emergencia y una necesidad y que hay que cumplirla el 2. ¿Esos datos se envían al Ministerio de Desarrollo Social? Claro, sí. Ellos tienen cantidad de cupos, estamos hablando de esto. Tal cual, ellos tienen la cantidad, pero hay que actualizarla. Por eso estamos enviado a los directivos que nos eleven cuanto antes la actualización de matrícula y de cupo de SAE, de MC, vianda, listo consumo, porque necesitamos actualizar datos para poder solicitar lo que sea necesario para el distrito. Para que no exista una equivocación, dos preguntas finales están esperando. ¿Es municipalización provisoria del SAE? Todavía no lo hemos definido porque ayer fue, creo que la primera reunión, no sé si esto ya se venía hablando antes y nosotros estábamos en otra situación, pero hasta el momento no se definió por cuánto tiempo, pero sí creemos que ante la necesidad y que están los tiempos ya no están, ya se vencieron, no tenemos muchas opciones. Sonia, la última, agradezco tu tiempo. El listado de escuelas que ingresan en el plan Escuelas a la Obra, ¿se puede acceder a ese listado? Pero yo tengo uno. Sí. No son muchas las escuelas, pero quisiera saber si lo que encontraron es que no se hizo ni gas, electricidad y mampostería, y por eso está Escuelas a la Obra. No estoy hablando de pintura, sino el plan de provincia. Ayer tuvimos una reunión en Obras Públicas también con la jefa distrital y nosotros como consejo. Se nos otorgó el listado. La verdad es que sí sabemos que desde provincia es inamovible. Nosotros también vimos que a la fecha hay otras escuelas con otros problemas que se sumaron desde diciembre hasta ahora que no están en ese listado. Que explico lo mismo, no podemos contratar nosotros a nadie para que vaya a poder hacer arreglos, entonces estamos articulando con lo poco que tiene el municipio. En el mientras tanto, esa nómina de escuelas, estamos viendo y actualizando datos que ya se hicieron visitas, pero hay otro tema, nosotros todavía no tenemos inspectores de DPI. Igualmente las visitas se hicieron, el relevamiento con foto está, ayer adelantamos un montón. Lo que nos preocupan son situaciones como la secundaria 36, la secundaria 7, la 32 que comparte edificio con la 8 y otras obras paralizadas que hasta el momento no tenemos novedades desde provincia, más allá de que hasta el viernes nos estuvimos comunicando. Pero sí estamos, sí, debe ser el mismo listado que tenés vos el que llegó, sí, tal cual. Bueno, ahí compartíamos lo que decía Sonia Beltrán, presidenta del Consejo Escolar de Moreno. 9 de diciembre asumieron, estamos en febrero,
casi más de dos meses prácticamente paralizada la actividad del Consejo Escolar porque no contaban con quórum y no se podían tratar temas tan importantes como el servicio alimentario escolar, el riesgo de inicio de establecimientos educativos, el tema de auxiliares, por ejemplo, que mañana vamos a estar hablando de eso también en la nota que hicimos hoy cuando hubo sesión en el Consejo Escolar, una sesión ordinaria. Digo, temas no menores, que las mezquindades políticas han paralizado los derechos de los pibes. Estuvimos hablando también con Cecilia Parenti, la persona que es objeto de todas estas idas y vueltas. Está imputada en dos causas, ambas vinculadas al servicio, una al servicio alimentario escolar, la otra a los títulos truchos de los aspirantes auxiliares. Esto nos decía Cecilia Parenti. Sí, pero bueno, va teniendo su fin también este proceso. Y además también, yo celebro también que ya haya, digamos, una instancia de solución, porque, digamos, estamos a muy pocas semanas del comienzo de clases y hay cuestiones urgentes que resolver, que por algo también yo planteaba que la sesión especial o en esta instancia que pasamos a acuerdo intermedio quede plasmado un día separado de la sesión ordinaria, porque el funcionamiento del Consejo tiene que continuar a raíz de este conflicto, más bien político. Así que, bueno, mañana vamos a tener la sesión a las 9 de la mañana, así que la comunidad, si se quiere acercar, son públicas, queremos aclarar eso. También la página y las redes que está manejando Consejo trata de mostrar un poco también eso, porque el que no pueda venir, que pueda enterarse de qué es lo que sucede en la sesión, qué es lo que se discute en sesión, qué es lo que se paga, qué es lo que se trata, que esa es, digamos, la política que nosotros queremos implementar, que se sepa lo que sucede en el Consejo, que deje de ser esa caja oscura, negra, que no se sabía nada de lo que pasaba. Y bueno, esto obviamente que toca intereses, a los que también estamos expuestos nosotros de que nos planteen cuestionamiento. Abrirse a la comunidad tiene que ver con eso también. Tiene que ser bancarse también los planteos de la comunidad que con justa razón vienen reclamando hace muchísimos años. Pero nos abrimos a ese planteo y nos abrimos a que vengan, que asistan. Y bueno, mañana espero que los consejeros, estos cinco consejeros se asistan y que podamos tener, digamos, el quórum necesario para poder discutir cuestiones muy importantes que tienen que ver con el funcionamiento del Consejo y garantizar el comienzo de clase. Bueno, la discusión estaba centrada en que estás imputada en dos causas, que están elevadas a juicios, pero hay una garantía constitucional que es que nadie, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, que tiene que ver con la presunción de inocencia, que tiene que ver con la Constitución Nacional y Provincial. A la vez también hay una contradicción claramente en la ley provincial, porque pone como condiciones para ser candidato, por ejemplo, quedan inhabilitados para ser candidatos los que tengan condena firme, pero después está ese planteo del artículo 172, que es lo que nosotros cuestionamos por inconstitucional. Y bueno, cualquier ley o norma tiene la ley magna, que es la Constitución, que es lo que aprendimos todos en las escuelas. Así que bueno, eso es lo que nosotros estamos planteando y como de parte de ellos y nosotros también hemos elevado esta cuestión al jerárquico suicidio, como planteó la presidencia en esa lectura que hizo de ese escrito que ella presentó, bueno, vamos a estar a la espera de lo que se decida y también, bueno, plantear claramente que el Consejo Escolar tiene que continuar en sus funciones, los consejeros tienen que hacer posesión de su cargo, presentándose en Consejo, haciendo uso de las oficinas que están designadas para ellos y empezar a trabajar, que es lo que todos esperamos. Hay una consulta, lo explicabas, a instancias superiores. Digo, todavía no hay definiciones al respecto. No, todavía no hay definiciones. Lo que sí hay es pedido de documentación de todos los procedimientos administrativos que nosotros fuimos realizando, que tienen que ver con las citaciones que hicimos, con los pedidos de por ejemplo, para darte un ejemplo que también lo leyó la presidencia, hay una nota que ellos presentan por mesa de entrada que si bien fue fuera de término, digamos, para plantear cuestionamientos a la sesión preparatoria,
no tenían la firma, eran una fotocopia con firma fotocopiada. Entonces se les solicitó por telegrama que se acerquen a, digamos, a volcar las firmas personalmente, cuestión que no tampoco fue resuelta, así que por eso también se elevó para que pueda darnos las pautas de cómo continuar con esto, digamos, en Dirección Provincial de Consejos Escolares. Así que está en ese proceso que nos están solicitando toda la documentación y es lo que está haciendo, se está haciendo desde Presidencia. Sin restarle relevancia a las cuestiones legales, administrativas, que tienen que ver con el funcionamiento del Consejo Escolar, la comunidad exige que haya respuestas hacia las escuelas. Y es lo que corresponde, y es lo que nosotros estamos, digamos, planteando. En la primera sesión preparatoria, desde este bloque que presenta este impedimento a querer trabajar por la cuestión procesal, o sea, como excusa, yo lo entiendo que es una excusa de haber puesto, lo primero también que habían planteado era no darle continuidad al Comité de Crisis y de Seguimiento. Y me parece que es un gran error porque no estamos todavía con la resolución completa de ese conflicto que se originó con la explosión de la Escuela 49. Estamos en ese proceso de reconstrucción y de sanación y de reconstruir este vínculo que tiene que haber entre el Consejo Escolar y las escuelas y el normal funcionamiento. No va a ser una cosa de un día para el otro, pero eso necesita el acompañamiento de la comunidad. Entendemos nosotros que es un rol fundamental y por eso siempre vamos a estar publicando qué días se hacen las sesiones, explicando nuevamente que son públicas y que también a través de las redes se puedan ir informando de qué es lo que se discute, qué es lo que se paga por a cada proveedor, transparentar situaciones que me parece que eso es el camino más adecuado para que ellos también tengan herramientas para informarse y poder plantear todos los cuestionamientos que tengan, porque es la idea que el Consejo Escolar está abierto a la comunidad. Bueno, parece que se normaliza, parece que empieza a funcionar, atendiendo las cuestiones más importantes y urgentes respecto a los establecimientos educativos y al comienzo del ciclo lectivo que está planificado para el próximo 2 de marzo. ¿Qué estamos? A 10 días aproximadamente, hoy que dijimos 19, a 10 días del comienzo del ciclo lectivo. A ver, hay cuestiones urgentes para resolver. A ver, nadie los obligó a ser consejeros escolares. Ellos quisieron, fueron puestos en una lista acompañando un proyecto político y hoy tienen un cargo de responsabilidad, sino que el que no quiera que dé un paso al costado y listo. Igualmente, a ver, para mí, lo vengo diciendo de hace tiempo, es una organización vetusta, una entidad vetusta, ya el Consejo Escolar, en estos tiempos que vivimos y que corremos, es como que quedó anacrónica. Me parece que se necesitan soluciones más urgentes. Esto que haya casi 2 meses paralizado, es decir, más allá de que los consejeros del oficialismo dicen que no, que estuvieron trabajando, sí, seguramente algunas tareas estuvieron realizando, pero 2 meses paralizado, la cuestión es más importante porque no había quórum, es un despropósito. Más teniendo en cuenta que aquí en Moreno tenemos el antecedente de la explosión de la Escuela 49 el 2 de agosto del 2018. No podemos seguir de esa manera. Hoy a las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, por ahí llegamos a esa hora porque tenemos otra nota que me están confirmando ahora que no están hay una actividad con la ministra de la Mujer en la zona sur, en Casasco. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer, si no vamos a ir a la escuela 36 también a la tarde al barrio Bon Giovanni, que también tiene que ver con el riesgo de inicio. Hay cuestiones que son muy importantes, hay que ver, el que no quiera, que no vaya, que renuncie. Digo, a ver, son cuestiones fundamentales. Un montón de mensajes entraron. La pelota, montón. El último, a partir del que no leí. No había leído más. La pelota, qué montón. El último que leí, hubo un asalto hoy en Moreno, ¿no? Ese fue el último que leí. Marcela González, en la puerta de mi casa, mi vecina le robaron el coche y apareció en Catonas. Estos saben dónde roban. ¿Dónde fue? Jane Jane Hurtado, ¿cuándo se tramita el boleto estudiantil? Me parece que el boleto estudiantil, y ahora juego con mi memoria, lo tenés que tramitar en La Perlita, si sos de Moreno, obviamente, en transporte de La Perlita. A través de la página de... No, había cambiado, a través de la página... fíjate que debemos tener un...
algo ahí. A través de la página de la provincia tenías que tramitar el boleto de estudiantil. Prometo que en estos días averiguo. Si no, mañana va a ser imposible. Ahora voy a contar por qué. Va a ser imposible que podamos averiguar. Sí, seguramente el viernes. Si no te consulto, si no comento nada el viernes, hágame acordar. Con respecto al tema del boleto estudiantil. Debo Esmal, es el cumpleaños de Cristina, se están juntando para ir a la pachanga, dice Facundo Domínguez. Hola muchachos, ¿se sabe por qué cortaron la ruta 23 en la rotonda del acceso oeste? Saludos. Bueno, Facu, era lo que comentábamos al principio, una organización social, la organización clasista revolucionaria que se manifestó allí y después marchó hacia el municipio sobre Avenida Libertador. Sergio Villafañe, quiero que llueva, ¿alguien sabe cómo hacer? Mira, la temperatura está agradable. Yo creo que si llueve, nos hacemos al vapor. Mari Ney, yo también, si no trabajo, no sé cómo hacen estos. David Orellano, cualquier funcionario que esté tocado por la justicia no debe ni puede ejercer su función y debe ser suspendido del cargo de manera inmediata hasta que se resuelva su causa. No marca eso la ley, David. Enzo Fiumara, acá cada quien hace una lectura de la ley errónea, o sea, nunca debería haber estado en la lista, equivocado Tano, porque Cecilia Parenti fue en la lista del 2017 y las causas fueron las elecciones en octubre, el 22 de octubre creo que fueron, y la intervención del Consejo Escolar es del 25 de octubre y las denuncias son de noviembre del 2017. Es decir, en el momento que fue electa no tenía causa. Vale Carvalho, que soliciten una sesión extraordinaria para el tratamiento de ese tema, fue lo que ocurrió ayer, no pasó nada. Bani Ríos, piqueteros piden alimento para supuestos comedores y merenderos, después lo comen o venden ellos. Nidia Luz Soto, y estos son los políticos que se llenan la boca diciendo importan los pibes en las escuelas, no sean tan hipócritas, solo les importa su propio traste y paupérrimo cargo del último fondo del tarro de la política. El Tano Fiumara, la presidencia del Consejo Escolar trata a los chicos de pubes, pibes. No, yo también le digo pibes. A ver, ¿qué pretendés? Digo, si son pibes. Gustavo López, en vez de escuelas son comederos, como si fuesen animales, una vergüenza. Los pibes tienen que comer en el establecimiento educativo debido a la situación económica. Hay otros países de los llamados del primer mundo, como los países de Escandinavia, por ejemplo, que los pibes comen en las escuelas, pero no por una cuestión de hambre, como ocurre aquí, sino lo que tiene que ver con la energía para afrontar la jornada lectiva. Si no, ir más lejos, andá a Estados Unidos, mirá los Simpson, que Bar, Lisa y todo eso comen en la escuela. María Noelia Amarilla, ¿por qué no van a laburar, loco? Yo estuve laburando todo el día. El Tano Fiumara, pibes, digo, porque decía pubes, digo, pibes. Parenti no está en libertad bajo caución, me da vergüenza que hable de caja oscura, es impresentable. Parenti me da vergüenza ajena. David Orellano, ah, cierto, che, cómo volaron el agujero negro todos los corazones de la gestión Festa, espero la ordenanza de la desaparición de la historia morenense del periodo 2015-2019. Ja, 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 ja. Lo cierto es que vos querés que huele, todo lo que era el Facebook del municipio, todo lo que pasó durante la gestión de Festa desapareció todo. Vale Carvalho, si está tan interesada en el buen funcionamiento del Consejo que renuncia al cargo, Damián Da Silva tiene que empezar a trabajar, dice Cecilia Parenti. Ja, ja, ja. El Tano Fiumara habla de sanación esta Parenti cuando está recontra sucia. Marcela González, a cuadra de la estación de Moreno, Emilio Mitre y Boulevard Perón. Ahí lo robaron, el auto ese que robaron en la puerta de la casa, lo que decía. Emilio Mitre y Boulevard Perón. Sí, ahí es donde comienza el boulevard. Sí, donde hace poco chocó el auto, ¿te acordás que está el macetón? Claro, donde chocó el auto. Ay, que y se esa dio esquina vuelta. ¿Eh? La placita del excombatiente, ni el nombre del excombatiente, no sé. Sí. Nau de Melgarejo, laburá, viejo. Yo laburo, todos laburamos acá. Bueno, lamentablemente hoy, justamente, y esto tiene que ver con lo que le decía, que mañana no vamos a poder averiguar lo de la empresa La Perlita, porque Liliana Segre, que es la que maneja la parte comunicacional de La Perlita, hoy a la mañana me avisó del fallecimiento de Roque Primerano. Ahí tenemos una imagen. Roque Primerano tenía 71 años. Era aquí en Moreno,
creó dos parques industriales, el de La Reja, donde está el driving, de donde se juega el golf, y también el desarrollo productivo que está en Ruta 24, a 1000 metros del cruce con Ruta 25. Bueno, Roque Primerano, un impulsor, fue presidente de la Unión Empresaria de Moreno, la UEM, digamos, una persona vinculada muy fuertemente con la actividad productiva, con la generación de puestos de trabajo. Falleció ayer anoche en la clínica de la Trinidad, en Palermo, donde estaba internado de hacía 2 semanas aproximadamente. Tenía un cáncer, no pudo recuperarse y lamentablemente falleció anoche. Así que pésame para toda la familia, un tipo muy querible, muy correcto, el Tano Roque Primerano. Falleció ayer, así que justamente Liliana Segre era muy amiga del Tano Primerano, y bueno, justamente está a cargo de la comunicación de La Perlita. Es un momento difícil, pero me comprometo que para el viernes vamos a estar averiguando lo del boleto estudiantil. Así que lamentablemente, una importante pérdida, la de Roque Primerano. Estaba enfermo, pero pese a sus 71 años, que hoy 71 años no estamos hablando de una persona anciana, era muy activo y pensaba continuamente en la generación de puestos de trabajo. Lamentablemente, ayer anoche falleció. Estoy recontra congestionado. Vamos a hacer la primera pausa, así de paso me limpio la nariz, y enseguida volvemos. El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, virus Zika y fiebre chikungunya, está entre nosotros. Y nuestra mejor defensa es evitar que se propague. Estas enfermedades son transmitidas cuando una persona enferma es picada por un mosquito y ese mismo mosquito pica a una persona sana. Así que tenemos que evitar ser picados, usando siempre repelente, más aún si estamos al aire libre, y colocando tejidos mosquiteros en puertas y ventanas. Hay que considerar que los horarios de mayor actividad del mosquito son las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, que es cuando deberíamos ser más precavidos. Tenemos que estar atentos a cualquier síntoma que pueda ser señal de una enfermedad. En el dengue, los síntomas son fiebre y dolor articular. El virus Zika presenta fiebre leve, dolores de cabeza y en articulaciones, conjuntivitis y erupciones. Y la fiebre chikungunya se manifiesta con fiebre alta, dolor en las articulaciones, cabeza y músculos, erupciones en la piel, vómitos y malestar. Si presentás al menos 2 de estos síntomas, tenés que consultar a un médico. Evitemos que se propague el mosquito y estemos alerta. Tomá las precauciones necesarias. Que no te toque el Aedes aegypti. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción.
Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Vamos rapidito con la información porque tenemos otra cobertura para ir a hacer, así que hoy un día, una jornada larga. Vamos a hablar de la visita del ministro de Obras Públicas de la Nación, el ex intendente de San Martín. No, San Martín no. Sí, San Martín, ¿no? Ahora me entré la duda. Bueno, creo que es San Martín, Gabriel Catopodis. Ahora me entró la duda. Ahora lo voy a googlear. Sí, San Martín, ¿no? Bueno, ahora... la memoria a veces falla. Sí, porque el 3 de febrero es el que era el historiador, que también se me fue el nombre ahora. Bueno, San Martín me parece, ahora voy a chequear. Bueno, estuvo ayer el ministro de Obras Públicas de la Nación en la Universidad Nacional de Moreno recorriendo las obras que se están haciendo en la Casa de Altos Estudios, que es radicada aquí en suelo morenense, sobre todo un laboratorio que, por ejemplo, tiene que ver con la biotecnología y que pueden hacer análisis de ADN. En ese laboratorio lo hacen, aunque usted no lo crea, en la Universidad Nacional de Moreno hacen análisis de ADN. Uno se pregunta, ¿y por qué no hace un convenio el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires para que los análisis de ADN ante los hechos delictivos se realicen en la universidad de manera más rápida? Bueno, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero bueno, esperemos que cuando se termine el laboratorio lo puedan hacer para acelerar las causas. Cierro paréntesis. Digo, estuvo ayer Gabriel Catopodis recorriendo la Universidad Nacional de Moreno, estuvimos entrevistándolo y le preguntamos qué obras van a venir para Moreno. Eludió una respuesta categórica. Esto decía Gabriel Catopodis. Bueno, la verdad que esta universidad que sin duda está creciendo, se está desarrollando con obras, pero también con miles de alumnos que todos los días participan en las aulas de su formación. Bueno, la verdad que el rector Hugo Andrade nos contaba un poco el plan y el proyecto para el crecimiento de una universidad que viene dando pasos muy importantes y en este caso un paso fundamental que son los laboratorios, que es todo el equipamiento para las carreras de ciencias aplicadas, para una universidad que está pensada para también dar respuestas a las demandas y a las necesidades que tiene Moreno y toda la región. Estas universidades que se construyeron, se organizaron un poco al calor de definir procesos y tareas muy, muy concretas, de responder a demandas muy específicas en sus territorios que crecieron de alguna manera vinculadas con esa realidad local. Bueno, hoy están además desarrollando estas obras y estos equipamientos. El Gobierno Nacional tiene un compromiso muy fuerte, el presidente Alberto Fernández tiene un compromiso muy fuerte con estas universidades, en particular estas universidades del conurbano bonaerense, que sin duda han sido la llave para que miles de adultos y de jóvenes tengan las oportunidades en la formación y en la posibilidad de desarrollar carreras profesionales. Estamos hablando que es un laboratorio que está destinado para una carrera del futuro, sin ningún tipo de duda, que es biotecnología. ¿La inversión desde el Gobierno Nacional va a apoyar también en el tema de equipamientos o simplemente se limita al tema de obras? Bueno, nos hemos encontrado en cada localidad, en cada provincia, con la misma realidad. Obras paradas, obras ralentizadas. Esta obra está, me decían, desde hace ya 6 meses y un poco más, a un ritmo lento. Venimos también a comprometernos con el rector, venimos con el secretario de Políticas Universitarias, Jimmy Percy, con el secretario de Obra Pública, a comprometernos con estas obras. Moreno necesita de estos proyectos, de estas ampliaciones. Aquí venimos a dar un paso para que realmente muy pronto estas obras se terminen con todo el equipamiento y con todo el mobiliario, con todos los servicios que laboratorios de estas características que seguramente van a estar al primer nivel de lo que necesita la formación de nuestros jóvenes, realmente pueda cumplir el objetivo que se propuso. Ministro, no puedo dejar de preguntarle, estamos en Moreno, un distrito que nosotros decimos necesita un plan Marshall en cuestiones de obras, porque realmente está muy complicado. Bueno, yo me estoy reuniendo ahora con Mariel en un ratito, ya tuvimos varias reuniones de trabajo y por supuesto que vamos a ir también definiendo con el municipio, con la intendenta, todas las prioridades que necesita Moreno. Moreno es una ciudad que, por supuesto, tiene que poner en marcha muchas obras de pavimento, de desagües, de agua, de cloaca, y es lo que vamos a ir haciendo, definiendo prioridades, dando pasos
concretos, cumpliendo con nuestro contrato electoral, que nunca fue con euforia ni con canto de sirena, fue comprometernos a trabajar para poner la Argentina de pie, para que estos proyectos universitarios no se paren, para que se reactiven, para que Moreno tenga la mejor universidad que toda su comunidad merece, y para acompañar y apoyar a cada intendente y a cada gobernador en la definición de cada una de las agendas de trabajo. Se trabaja en un plan rector, digo, sobre todo con el tema de los pisos, porque el transporte público de pasajeros a los barrios no está llegando justamente por el estado de los pavimentos troncales, ni hablamos de los laterales. Sí, hay una agenda de trabajo que estamos definiendo con la intendenta, que tiene que ver con muchas prioridades, con muchas urgencias. No hay dudas de que el pavimento, el agua, la cloaca, el acceso a los barrios es lo que va modificando la calidad de vida, el día a día de cada vecino, de cada vecina, permite que un trabajador, un adolescente puedan salir de su lugar, de su casa, y puedan vivir en un lugar que merecen, y para eso vamos a ir trabajando en concreto con cada uno de los proyectos que nos vaya presentando la intendente. Bueno, se esperaba que ayer hiciera algún tipo de anuncio con respecto a obras en Moreno. A ver, esto que le pregunto en la entrevista, un plan Marshall, se remonta a lo que pasó al finalizar la Segunda Guerra Mundial con aquellas potencias que fueron vencidas después del conflicto bélico, principalmente Alemania, que recibió a través de lo que después fue la OTAN, unas inversiones multimillonarias para reconstruir justamente lo que había devastado la guerra. Bueno, en Moreno necesitamos una inversión de similares características. Hay que reconstruir todo Moreno y no va a alcanzar con pocos millones de dólares. Acá los asfaltos troncales en todos los barrios están destrozados. Bueno, se necesita que el gobierno nacional invierta dinero directo para que Moreno pueda mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Pero también es fundamental una casa de altos estudios como la Universidad Nacional de Moreno. Esto es ineludible, es indiscutible, que la universidad le ha cambiado el rostro a la educación en el distrito. Estuvimos hablando con el rector, con Hugo Andrade, y con el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Jaime Persic, ex rector de la Universidad Nacional de Hurlingham. Bueno, sí, esta es una obra muy importante para cuatro carreras del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Estamos hablando de 9.000 alumnos matriculados en ese departamento, que son los potenciales usuarios de estos laboratorios, los docentes, que también van a realizar investigación. Para nosotros es una pieza fundamental para el desarrollo de nuestro proyecto estratégico en relación a lo que aspiramos a que la universidad aporte al desarrollo del territorio. Y obviamente esto va a continuar con otras obras que también hablamos con el ministro y que siguen y que estaban en el marco de proyectos que ya fueron presentados. Así que contamos con su colaboración y el compromiso de llevar adelante un plan de obras que también incluye a la Universidad de Moreno, y en este caso en particular es el edificio que llamamos Dorrego II, el edificio del comedor, el edificio de la refuncionalización del resto del Riglos, que terminan de completar nuestro plan maestro y que, bueno, que hemos definido en el 2012. Bien, ¿cuál es el plus que puede aportar la universidad a la comunidad de Moreno una vez que podamos tener el edificio inaugurado? Bueno, es que estos laboratorios nos van a permitir prestar servicios. Hoy tenemos pequeños laboratorios que solo cumplen la función docente. Estos laboratorios, donde vamos a poder aprobar proyectos de investigación, van a poder permitir desarrollar conocimientos y prestar servicios a la industria, al municipio, en relación a las cuestiones que se van a hacer aquí en torno a la química, a la biotecnología, a la electrónica. Así que en la lista de proyectos que tenemos, creemos que todos esos proyectos van a ser un aporte, y esta es la forma de materializarlo. No, bueno, la idea es apoyar y el Estado es uno. Entonces está el Ministerio de Educación, pero está el Ministerio de Obra Pública, que es el organismo central para ejecutar obras. Pero la idea es saldar deudas que la Argentina tiene, en algunos lados por obsolescencia de su
parque de infraestructura, o en otros casos porque no había. Entonces, nosotros tenemos claro que en algunos lados lo que tiene que haber es reemplazo de edificios centenarios, y en otro caso como este, donde hay demanda de miles de estudiantes, de investigadores, de investigadoras, y no hay aulas dignas en donde tienen que estar. Entonces, la idea es progresivamente reponer el lugar del Estado Nacional para hacer eso. Hay una parte muy importante que le hace el Ministerio de Obra Pública, y hay otra parte, recién preguntaban por el equipamiento, eso tiene que ver con el presupuesto universitario, y en eso trabajamos, y las universidades hemos ido comprando a partir de algunas líneas, y otras iremos a fortalecer equipamiento para investigación científica, no solo para la universidad, sino para una función fundamental que nosotros creemos de la universidad, que es la vinculación con el entorno productivo. En una región como esta, eso es fundamental. Bueno, usted como rector, ex rector de una universidad también del conurbano, a ver, hay una cuestión fundamental que habló, que es el presupuesto. Todavía no está definido el presupuesto nacional. ¿Qué rol va a tener la universidad pública dentro de ese presupuesto? Bueno, hoy tenemos un presupuesto prorrogado que nos permite seguir funcionando, que nos permite, con las dificultades que tenemos, seguir funcionando. Pero también es importante mostrar que el gobierno nacional, el presidente, han definido prioridades. Y la prioridad es que todo siga funcionando, pero también entender, y en esta región más que en ningún lado, que hay chicos que en la Argentina no comen. En la Argentina bajó 15% por año el consumo de leche fluida. Entonces ahí hay una prioridad. Y hay otra prioridad, que son los jubilados que cobraban menos de 14.000 pesos. Y hay otra prioridad, que es la agresión que sufrió en el gobierno de Macri la ciencia y la tecnología. Entonces, la idea del gobierno es ir poniendo a todos en una misma línea de partida, y con el presupuesto nuevo veremos cómo la universidad vuelve a tener el financiamiento que la universidad pública argentina merece. Nosotros tenemos siempre presente que el presidente es profesor de una universidad pública, y eso tiene un valor enorme para todos nosotros. Bueno, ahí compartíamos lo que decía Jaime Persic, que fue secretario de Educación, no sé si ministro, inclusive durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, del 2011 al 2015. Después fue rector de la Universidad de Burlingame y hoy es secretario de Políticas Universitarias de la Nación. Hablaba junto al rector de la Universidad Nacional de Moreno, el licenciado Hugo Andrade. Tenemos un video ahí para compartir de un robo. Que, bueno, ocurría en la zona de lindante, cercana al Country San Diego. ¿Lo tenés ahí a mano? Esto nos pasó. Ocurrió ayer a la tarde este video. Ahí vemos como esta camioneta blanca se detiene al lado de varios vehículos que están estacionados. Esto ocurrió en un comercio de juegos, que me cuentan que es nuevo ahí en la zona de Francisco Álvarez, sí, Francisco Álvarez, eso, cerca de la entrada del Country San Diego. Vemos cómo ahora va a estacionar la camioneta. Estaba estacionado sobre la calle lateral de este local de juegos que le decía. Lo pone de culata. Y ahora vamos a ver cómo el sujeto, Shopping Park Argentina se llama el local, está sobre la colectora norte de la autopista del oeste, ahí cerca de la bajada para el Country San Diego. Se asoma al vehículo. Él evidentemente baja algún elemento contundente. Y después de revisarlo, va a romper el vidrio. Yo estoy adivinando, de acá tengo el monitor medio lejos, me parece que ya lo rompió, ya ingresó y empieza a sacar cosas. Y ahora vamos a ver cómo mete medio cuerpo dentro del vehículo. Mirá. Para sacar los elementos de valor dentro de este vehículo estacionado. Era una mujer, según lo que me contaron, la conductora, que había llevado a sus chicos a este comercio. Y después se da a la fuga. Esto ocurría, como decíamos, en el día de ayer. Ahí se ve mejor, según lo que me decían, en la toma original, en lo que capta originalmente la cámara, se ve claramente la patente del vehículo. Así que, y ahí vemos cómo va a sacar algún elemento contundente
y va a romper, por lo que entiendo, el vidrio trasero. Y empieza a llevarse las cosas. Bueno, esto ocurría ayer a la tarde en las inmediaciones del Country San Diego de Moreno. Mete todo el cuerpo prácticamente para sacar los elementos de valor dentro de la camioneta. Por eso cuando Sarich Nieve nos preguntaba, ¿hubo un asalto hoy en Moreno? ¿Qué querés que te diga? Vamos a hablar de General Rodríguez, vamos a hablar de la asunción de la nueva titular del PAMI de ese distrito. Estuvo el amigo Raúl Nieto realizando la cobertura de esta noticia. Terly Carla Vázquez Becerra es la nueva titular del PAMI de General Rodríguez. Bueno, y también tiene entrevista con el intendente municipal de General Rodríguez, Mauro García. Esto pasaba en General Rodríguez en la asunción de las nuevas autoridades de PAMI. Gracias por la confianza, gracias Diego, gracias Mauro. La verdad es que es un gran desafío. Quiero agradecerles a ustedes en particular porque, como dice Mauro, ustedes son los que llevan el trabajo diario acá y han podido resistir a años que nos han golpeado, que han golpeado tanto a este sector tan vulnerable que son nuestros afiliados. Me pongo a disposición completa, yo estoy 24 horas al servicio. Voy a hacer todo lo que está de mí, a poner todo mi esfuerzo para cambiar muchas cosas, transformar muchas cosas, para que nuestros afiliados y afiliadas puedan volver a tener muchas cosas de las que perdieron, de las que se quitaron. Desde Nación, desde provincias, están haciendo muchas situaciones para que los afiliados vuelvan a recuperar sus derechos, y nosotros desde acá, desde el distrito, también vamos a hacer todo lo posible para que eso pase. Nada, disposición, y muchísimas gracias por todos ustedes. Bueno, hoy Terly se está haciendo cargo de la oficina de PAMI, la verdad que con mucha alegría, porque es un acto muy emotivo, es el reconocimiento al trabajo, a la militancia de los compañeros y las compañeras de la Cámpora que conduce Diego, que realmente van a llevar adelante muy bien esta oficina. Nosotros estamos trabajando en conjunto, muy articuladamente, y también desde el municipio, más allá de que esto es una oficina nacional, desde nuestro municipio vamos a estar acompañando y apoyando toda esta gestión, porque lo que nos interesa es que los abuelos y las abuelas y los adultos mayores de nuestra ciudad puedan tener todos los beneficios y aquellos derechos que fueron consagrados en hasta el 2015 y que fueron muy castigados durante la última gestión del gobierno de Cambiemos. Esta oficina no escapó a esas circunstancias. Hace muy poquito hemos firmado el primer convenio en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con los adultos mayores y la posibilidad de participar en actividades recreativas y deportivas, que lo hemos hecho a través de la colonia de vacaciones en nuestro polideportivo municipal. Pero hay muchísimos otros convenios que se pueden firmar y que tienen que ver justamente con garantizar derechos. Así que muy contentos de que comencemos esta nueva gestión del PAMI en nuestra ciudad. Nosotros somos muy agradecidos, gracias a Mauro García. Es un intendente que ha tenido mucho que hacer en estos meses, no ha parado un segundo, digo, siempre rescato lo mismo, ¿no? Ayer estábamos hablando muy tarde, a la madrugada, y hoy a las 7, 6 de la mañana ya estaba trabajando, y hoy a las 8 acá tratando de inaugurar, digamos, una inauguración muy cortita, pero emotiva, como decía, la oficina del PAMI. Agradecerle, digamos, por su generosidad y también, digamos, por la posibilidad de Nación de darnos lugar. Como decía él, venimos trabajando articuladamente y vamos a seguir así para el beneficio y la ayuda de cada vecino y vecina. ¿Se siguen recuperando los derechos de los abuelos? Claramente. Comienza un proceso de recuperación de los derechos y de las garantías de los adultos mayores. No solamente de los adultos mayores, sino de la niñez, de la adolescencia, de los trabajadores. Vemos cómo poco a poco este país realmente se va transformando. Lo veíamos ayer en la entrega de la tarjeta alimentar, y hoy nuevamente, ahora en un ratito me estoy yendo de nuevo para el segundo operativo que se realiza hoy, donde se van a entregar más de 3.000 tarjetas. Y yo decía, no es la situación de la entrega, porque claramente a muchas de esas familias no les gustaría estar recibiendo una tarjeta que los ayude a garantizar los alimentos necesarios para
una alimentación, para la alimentación de sus hijos. Pero era muy emotivo ver cuando caminaba hacia el operativo que las familias salían de los supermercados, de los mercados locales e incluso de los productores locales que han podido realizar la operatoria para conseguir el postnet y hoy pueden vender fuera de la entrega de la tarjeta. Y la verdad que es muy emotivo ver cómo las familias se van recuperando, cómo comienzan a tener los alimentos, cómo se da ese proceso de soberanía alimentaria tan necesario en nuestro país, que no estén pendientes de la mercadería ni de los productos que le da el Estado, sino que puedan ellos por sí mismos ir a comprar los alimentos que son necesarios para el desarrollo, la maduración y el buen desenvolvimiento de sus hijos. Así que eso habla de un signo, eso es un signo y un síntoma muy positivo para nuestro país. Se está recuperando progresivamente el trabajo, vemos las inversiones, dentro de muy poquito tiempo vamos a inaugurar unas cuantas fábricas en nuestro parque industrial, en nuestro polo industrial sobre todo, y que tiene que ver con un proceso de recuperación. Es clarísimo lo que está sucediendo en el país. Hay nuevos vientos y eso es muy importante, así que tenemos que trabajar nosotros del municipio garantizando que así sea. Bueno, aquí en Moreno, según lo que me comentaron hace unos días atrás, el parque industrial número 1, el municipal, estarían todas las parcelas vendidas y están avanzando en la venta de las parcelas del parque industrial número 2. Esto tiene que ver con que muchas empresas, bueno, muchas no, algunas industrias, empresas de la zona de Capital Federal están viniendo hacia el conurbano justamente porque los valores de esas propiedades se dispararon. Son muy caras y les conviene vender y comprar y quedarse con una diferencia. Por eso están viniendo muchas empresas a la región. Básicamente, no es que se ha generado puestos de trabajo. Vamos a hacer la última pausa. Federico, ¿hacemos la última? Última pausa porque tenemos mucha información y tenemos que seguir en la calle porque Moreno no se detiene en la generación de noticias. Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transporteslaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita. Soy Duilio, yo sé lo que es esperar porque llevo un año y 5 meses en lista de espera para un trasplante bipulmonar. ¿Sabías que un donante puede salvar hasta 7 vidas? Registrate como donante en cucay.gov.ar y compartí la decisión con tu familia. Somos muchos los que seguimos esperando. Ya.
¿Ya registraste tu tarjeta SUBE? Ingresá en transportesLaPerlita.com.ar y registra tu tarjeta para acceder a importantes beneficios pensados para vos. Es fácil, rápido y lo haces por internet. Indica tu destino al chofer y con tu SUBE registrada paga menos. Recupera tu saldo y siempre viaja con seguro. No te olvides, tu SUBE es tuya. Regístrala. Te informó Transportes La Perlita. Hacemos tu viaje mejor. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, Secretario General. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Último bloque y última noticia, sí, ya salimos para la calle porque tenemos mucha información para seguir recabando en territorio. En este caso vamos a hablar sobre lo que pasó en la Casa Joven de Casasco. ¿Recuerdan que ayer hablábamos sobre una polémica que se había generado entre la red de mujeres que está en el barrio Nuevo Casasco y el municipio de Moreno respecto a la custodia de la Casa Joven? Bueno, esta madrugada la incendiaron parcialmente a la Casa Joven. Estuvimos hablando con Karina Leguizamón y con Fabiola Aguirre respecto a este tema. No salía de su conmoción un nuevo capítulo más en el conflicto. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a escuchar los testimonios. Bueno, nos despertamos con la triste noticia hoy a la madrugada por llamados de vecino que Casa Joven se estaba prendiendo fuego. Bueno, automáticamente empezamos a correr la voz en el barrio y nos acercamos al lugar y habían dos dotaciones de bomberos y un patrullero de
de la policía de La Reja. Cuando ya llegamos habían vecinas y vecinos y ya se había propagado el fuego, ¿no? Pero bueno, nada, la pérdida es total y la verdad que fue muy triste. O sea, no descartamos ninguna hipótesis. ¿Fue intencional? ¿Qué le dicen los bomberos? Sí, fue intencional y bueno, lo pueden ver ustedes que está el bidón de nafta. Esto fue, digamos, vuelto de lo que venimos resistiendo y la verdad no descartamos ninguna hipótesis de dónde pueda venir, pero sí hay un responsable que puede evitar todo esto, que es la intendenta, ¿no? Que cuando Lucas Franco me sale a decir a mí que si yo tengo pruebas en contra de Mariel, obvio que no tengo pruebas, pero sí puedo decir que esto es un apriete, digamos, está más que claro, ¿no? Cuando a él también lo mandaban a apretar, era un apriete del anterior intendente, anteriores intendente. Esto la verdad que ya no tiene nombre, ¿no? Creemos que esto va a continuar, pero vamos a seguir resistiendo a todas estas atrocidades porque quieren invisibilizar la realidad de los barrios. Fabiola, los daños son parciales. Los daños son totales. ¿Ustedes consideran que hay que...? Sí, hay que arrancar de cero de vuelta. De hecho, ellos pensaron que con esto se terminaba todo. No se termina todo, se vuelve a empezar una vez más como más de una vez lo hemos hecho. Si bien es la primera vez que a mí me toca venir acá a empezar de cero con las chicas, es a lo que estamos dispuestas. Es más, ya nos estamos organizando desde hace un rato para hacer un festival, para hacer un abrazo solidario a Casa Joven, con artistas, con el que venga, y levantarnos de vuelta, porque el espacio a los chicos no se lo van a sacar, el espacio a las madres no se lo van a robar. Ya como lo dijimos el otro día, nos robaron todo, nos robaron el miedo, pero la dignidad y las ganas de volver a salir nunca se la van a quedar ellos, no nos van a torcer así nomás, seguimos de pie como de costumbre. Digo, ¿hay preocupación en el barrio ahora? ¿Hay conmoción? Sí, la verdad que sí, porque a la madrugada despertarte con esto, la verdad que no es nada lindo y no pueden venir a decir que puede que sea una travesura de pibes, pero de travesura esto no tiene nada. Se sabía que iba a venir una respuesta, pero no pensábamos que de esta magnitud. La verdad que lo que pasó es vergonzoso, vergonzoso, horrible. ¿Se acercó algún funcionario de la municipalidad? Nadie, no van a dar la cara. Porque esto, a ver, más allá de que ustedes estén a cargo, es edificio municipal esto. Es un edificio municipal, si bien la municipalidad no está respondiendo, no está dando la cara para nada, es para lo único que la dieron. Y como decía mi compañera hace un rato, Lucas Franco se atrevió a decir que qué pruebas hay en contra de la intendenta. ¿Qué pruebas más querés? ¿Qué pruebas más querés? Yo lo único que le preguntaría a Lucas Franco es, ¿acá florecen las mil flores? ¿Que él dice que florecen en Moreno? Acá quieren pisotear este lugar, quieren pisotear a las personas que están en este lugar. No lo van a conseguir. Lo que florezca acá va a ser por el esfuerzo de las mamás de acá. Fabiola, por último, ahora viene todo un operativo de limpieza profundo. Un operativo de limpieza profundo y bueno, de ahí a ver qué es lo que quedó. Que es lo poco que quedó y a ver cómo se empieza. Tenemos que contamos con el tema de, hay que ver pinturas, el tema del piso, el tema de todo, vidrios, lo mobiliario, todo de cero hay que arrancarlo. Kalina, bueno, a no bajar los brazos. Y no vamos a bajar, nunca lo hicimos y hemos derrotado a mucha gente, digamos, que hace con nosotros lo que quiere, que nos arrebata la vida a nuestros hijos, y creo que esto es un espacio que es algo material que se puede volver a levantar, y con la solidaridad de los vecinos y organizaciones sociales, que es solidaridad de clase, vamos a empezar de cero y con muchas ganas, porque las ganas siempre están de ayudar a la gente, y bueno, nada, vamos a seguir. Hoy hablé con fuente de bomberos voluntarios, no hay ningún tipo de duda que el incendio fue intencional, se produjo durante la madrugada, como bien explicaba Karina Leguizamón, y ahora hay que esperar resultados de la justicia, si es que quedó alguna huella como para que puedan investigar, y también el condimento político. ¿Qué va a pasar con la Casa Joven de Casasco? Bueno, ahora nos estamos yendo a Casasco nuevamente porque va a haber una actividad en la escuela secundaria número 41, viene la ministra de la Mujer, de la provincia de Buenos Aires, y también va a estar presente la intendenta municipal, Mariel Fernández. ¿Qué va a pasar con la Casa Joven de Casasco? Un gran interrogante. ¿Va a seguir a cargo de la comunidad? ¿Se van a
compartir lo que tiene que ver con la administración. Vamos a ver, lo cierto es que este incendio viene en el marco de una polémica que se había conocido durante esta semana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Federico, farmacia de turno, por favor, así ya nos despedimos. Hoy es miércoles todo el día. Sí. Vos dejá de distraerlo. Juan, Corbalán, 1193, creo que dice, 83. Barrio Asunción. Der, ¿eh? 93. 1193. De Rossi, Lisandro de la Torre, 539. Central Victoria, Rubén Darío, 1317. La Reja. Comunitaria, Nemesio Álvarez, 612. Catedral Vera, 30. La farmacia de turnos para el día de hoy. Bueno, nos despedimos, nos reencontramos mañana con mucha más información. Seguimos nosotros en la calle. Mañana nos vemos. Que pase un excelente día. Chau, gracias. Hasta mañana.